En nuestro paso por Punta del Este fuimos a recorrer el Paseo de los Artesanos. Había cosas muy interesantes y hoy las queremos compartir con ustedes. Este peluche. ¿Cómo se llama? Petete. Cualquier cosa. Mira esto, ¿qué es esto? Un poco yo. ¿Qué es lo más lindo que he visto hasta ahora? ¿Qué eran flor? Eran unos adornos con una mano. Estaba muy bueno, hay una cajita que te decía les contaron la historia. ¿Y vos qué es lo más lindo que he visto? Lo mismo. Estamos liberando en comprar eso. Es un pizza papel. Ay, cómo le queda la jura. Pesa. Claro, lo hago pesado para eso. En general la gente lo lleva como adorno, no como pizza papel. Claro. Ese es un mini calendario. 2012, 2013.
viendo, Flor? Unos, son como todos unos botellos aplastadas, que hay ceniceros, relojes y como para picadas. Están re buenas, medio de la coca, la cerveza. Mira, mira. ¡Ay! Parezco el Chavo. Mira. Está bueno, ¿eh? Parezco el Chavo. ¿Eh? Bueno, hacer un resumen de esta feria un poquito. Bueno, estuvimos en la Feria de las Artesanías de Punta del Este y encontramos todo tipo de recuerdos. Hay desde estos gorros así divinos de lana, hay recuerdos como llaveros, monedas talladas, vemos unas botellas muy divertidas, ceniceros, todo lo que vos querés encontrar tenés acá. Acá hay uno medio nómada. Medio. Es el Chavo. Sí. Este es el Chavo. Parece un aviador que se le ha perdido el avión. Claro, me falta nada. Compré una chapita a mi perra. O sea, mía. Eso es para la perra de la Juli. Con el teléfono por si se me pierde mi gorda. ¿Te olvidaste de comprarte la cadenita?